jornada informativa que va contra la violencia hacia la mujer, los niños y las niñas, y se llama Depende de ti. Es la primera vez que que yo tengo esta iniciativa. Es particular, personal, sin siglas de ningún tipo, y contamos con dos personalidades, una de aquí de Linares, Mercedes Rueda, y de Rafaela Pastor, que pertenece a la plataforma andaluza del apoyo. Es que es un nombre muy largo, personas de relevancia, con mucha información, muchos datos, y bueno, a fin de cuentas esto es para concienciar a la población y para dar fuerza a lo femenino, a la mujer. Y bueno, pues lo hago desde el corazón y desde la conciencia. Hay otros países que llevan, en libertad, llevan muchísimos más años, y entonces, bueno, pues están un poquito más avanzados que nosotros aquí en España, pero en realidad la desigualdad se ve y se mide a nivel internacional. No estamos a la cola, ni al principio, ni al final, somos unos más. O sea, hay desigualdad aquí en España como la hay en todos los países, y por esto mañana es un día, hoy es importante, mañana también, porque es internacional. Y bueno, pues desde aquí, desde Linares, queremos poner nuestro granito, y que esto suene, y bueno, de nuevo, esto es para seguir trabajando en la misma línea. Es el primer año y el año que viene más, sinceramente, sí. Violencia contra las mujeres, Depende de ti, que es un vídeo en el que se tratan los temas más sangrantes que padecen las mujeres todavía en el siglo XXI, como es ser prostituida, como son la desigualdad salarial entre mujeres y varones, que estamos en casi 6.000 euros que cobran menos las mujeres al mismo puesto de trabajo, como son el impago de pensiones alimenticia a los hijos y a la hija, que en muchas ocasiones esto lleva a muchos maltratadores o asesinos a maltratar a sus compañeras, porque bueno, se niegan a responsabilizarse de la vida de su hija y de su hijo. Vamos a hablar de la necesidad de que las mujeres seamos, como diría Carmen Sarmiento, Mao Zedong decía que las mujeres somos la mitad del cielo, y Carmen Sarmiento dice, y Rafaela Pastor lo suscribe, que las mujeres somos la mitad de la tierra, la mitad del cielo, y queremos ser la mitad del poder. Eso que se habla normalmente y dicen la paridad, bien, pues eso no es otra cosa que compartamos el mundo, las mujeres y los varones, que tengamos las mismas responsabilidades y los mismos derechos. Con lo cual, esto nos lleva también a que los hombres pasen a lo privado, a cuidar a las personas enfermas, a cuidar a las personas mayores, a cuidar a la infancia, y las mujeres salgamos fuera, que el paro no tenga rostro de mujeres. Las mujeres somos el 64% de paradas en este país, esto sin contar que nuestros salarios mayoritariamente no llegan a 800 euros, además de que las trabajadoras del hogar no están incluidas en el estatuto de los trabajadores y las trabajadoras, y además de que los contratos que se le hacen normalmente a las mujeres son a tiempo parcial, son contratos no indefinidos, con lo cual también estamos condenadas a tener pensiones bastante más bajas que las de nuestros compañeros que hemos tenido en el trabajo. Entre otros temas, son estos los que voy a tocar esta tarde aquí en Linares.
estamos afortunadamente en un acto que ha organizado el Centro de Inglés de aquí de Linares, ya proverbial desde hace 30 años, y se nos ha invitado y vamos a colaborar con todos los actos del 8 de marzo y vamos a hablar, pues bueno, del feminismo, de la huelga, de lo que, de la compenetración que tiene que haber entre hombres y mujeres, entre la empresa pública y privada, y sobre todo, para mí, dejar de manifiesto que la lucha por las mujeres, aunque está constreñido en la parte pública y en la parte privada, quiero decir, hablando como empresa o como institución, las mujeres somos mujeres y las mujeres tenemos que luchar por nuestros propios derechos en donde estemos. Y entonces, pues bueno, esto creo que va a ser una buena oportunidad desde algo privado que no existe. Por lo tanto, doy una felicitación y una enhorabuena grandísima a la iniciativa de Sonia Lasaga, porque lógicamente va a entrar ya en esta dinámica que estamos llevando a las mujeres por la propia dignidad y por la propia educación, por el trato entre unos y otros y esa colaboración de parte de, insisto, de una empresa privada que se está interesando por esto. Esto, yo, a fuerza de que alguien me diga que no, eso solo se podía llevar a cabo por una mujer como Sonia. Entonces Sonia lo ha propiciado, con lo cual pues yo estoy muy contenta y colaboro en todo lo que haya que hacer. Entonces, bueno, pues espero que el acto sea bueno, que sea interesante y que sea desde luego muy constructivo para todos su alumnado y la sociedad de Linares.